الآن إلى كلمة من فخامة رئيس جمهورية كولومبيا. Quiero saludar a Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto. Y agradecerle. Quiero el motivo de celebración que se pueda volver a llevar a cabo este foro que se suspendió los últimos dos años por esta pandemia que ha afectado a todos. Que se suspendió los últimos dos años por esta pandemia que ha afectado a todos los escenarios de la humanidad. Ahora, más que nunca, es necesario resaltar la importancia de ustedes los jóvenes, de sus ideas, sus talentos y su liderazgo en un mundo que atraviesa cambios acelerados. En Colombia, por ejemplo, llevamos a cabo el 5 de diciembre del año pasado las elecciones de los consejos municipales de juventud, donde se eligieron más de 10.800 consejeros entre 14 y 28 años para ser representantes de los jóvenes y tener un papel aún más activo en la democracia colombiana. Esto, al igual que la educación, es fundamental para que las políticas públicas reflejen los intereses y las preocupaciones de los jóvenes. Por eso le destinamos al sector educativo el presupuesto más alto de la historia de Colombia. La pandemia no nos frenó el empeño de garantizar mayor acceso a la educación superior. Hoy, la gratuidad es una realidad para más de 695 mil estudiantes de universidades públicas y lo seguirá siendo porque la hemos convertido en una política de Estado. El mundo necesita que atendamos a los jóvenes, que formemos a los líderes del mañana y les dejemos un planeta donde la sostenibilidad sea el protagonista del sistema productivo. El futuro que estamos construyendo necesita que enfrentemos decididamente al gamia y al agial al qadima y لذلك هناك الاستراتيجيه 2050 من الطريق الاساسي حيث نسعى على دوله لا تنبعث منها الكربون من اجل ان نتمكن ان نحمي كل القطاعات وحمايه البيوديفرسيتي والتنوع البيئي. كذلك نحن قررنا هذا العام أن 30% من الأرض التي نعيش عليها هي أرض محمية، أي 30% من كولومبيا يكون ده محميات طبيعية نحميها من أجل البيئة، من أجل المستقبل، ونحقق هذا الهدف قبل 2030. اليوم نحن ندعوكم أن تعملوا من أجل أن تدافعوا عن الشباب وأن تضعهم في وسطكم من أجل أن تحموا مستقبل هؤلاء هذه الأجيال. لولا ذلك لن نتمكن أن نحمي الحاضر ونبني المستقبل. شكرا جزيلا لكم.